Ya aprendí. La 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 la. Buenos días, familia, ¿qué tal? Buenos días, Oriel, saludos, Tincho, ¿cómo están? Dímelo, Elder, full mañanero, dice. Hola, papi, papi. La, 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 la. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué fue, mano? ¿Te caíste de tu cama? Te boté la pata, me boté la pata, mano. ¿Cómo está, Luchín? ¿Qué tal? Familia hermosa, sean todos bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Katiuska? Buenos días, buenos días, buenos días, Elder, ¿cómo estás? Buenos días, Castrito, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? A ver, familia, les comento que este directo va a ser practicando el potenciado, pues. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser o no? Buen día, Castrito, hermano, ¿cómo estás? Buen día, Héctor. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? A ver. A ver, familia, ¿cómo están? ¿Bien o qué? Ahí no. Recién estoy aprendiendo a utilizar esta habilidad, gente. ¿Cómo está mi rey? ¿Qué tal, mi querido Jonathan? ¿Cómo estás, Luis? Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida, papus? Sean bienvenidos, familia hermosa. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, no sé si me siento cómodo con esto. A lo mejor juego con mi ninja. Pero vamos a ver. ¿Qué dice? Oh, chévere, mi causa, dime una padilla, mi king, ¿cómo andas? Se padilla, mano. Qué tal, qué tal, padilla? ¿Cómo estás? Uy. Thank you.
No lo sé utilizar muy bien todavía, pero ahí vamos. ¿Qué tal, Ricardito? ¿Cómo estás? Hola, John. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo, Chandy? Oh, Chandy de los tiempos, bro. ¿Cómo estás? Falta uno, ¿no? ¿Falta uno o no? Tan temprano vas a empezar a perder, dice. Oh, Dorian, nunca te vas a hacer cola, mano. ¿En serio? ¿En serio, Dorian? Ah, otra cosa más, familia. Estoy jugando en gráficos altos. Le subí a gráficos altos. Hoy. Airdrop incoming. Hey, David. A los tiempos te veo por acá. ¿Cómo estás, mi querido David? Silverio, hermano, ¿cómo estás? Bándole, ya resolví problemas de la vinculación, dice. Había que activar unos permisos de mi teléfono. Todo bien, ya. Ah, mira, ya ves. Yo te dije, papu, no es tu cuenta. Era obvio que no era tu cuenta, porque cuando es tu cuenta, hermano, sale que tu cuenta ha sido ¿cómo se llama? Ha sido excluida. Y cuando no sale eso es porque es problema, bien sea de tu correo o de tu teléfono. Saludos, mi querido Jorge, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? No se olviden dejar su likecito, gente, y su compartida. Muchas gracias por estar por acá. Buenos días para todos. Recién me estoy acostumbrando a esa habilidad, familia. No piensen que pues soy un crack, porque recién lo estoy practicando, ¿vale? La habilidad del potenciado. A los tiempos que no pasaba por el stream, mano. Oh, Jonathan, ¿cómo estás, hermano? ¿Para qué cosas más altura tienes que tocar la aptitud cuando vuelves más alto? Dicen. Sí, Misael, así estaba viendo tutoriales en realidad en la madrugada y estaba practicando. Me mataba mucho por eso, pero igual así se aprende. Acá no veo nada, hermano. No sé si sea buena idea jugar solo contra Square con esta habilidad. O sea, la habilidad es buena, lo que pasa es que yo no la tengo muy controlada. Tienes que saber saltar.
Hola Alexi, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal, bro? Saludos, Stephanie. Oye, ese es un bot, ¿no? Sí, pulsa con los, sí, con los dos dedos estoy pulsando. Lo que pasa es que hay un timing en que tú te deslizas y pulsas con los dos dedos y vuela alto, pues. Eso estoy haciendo, hermano. Con los dos deditos. Ala, 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 ala. Son tres. La puedo hacer acá en Sakura, pero acá ahorita no. Ya me morí. No lo tengo muy controlado aún esta habilidad, hermano. Ay, no te lo puedo creer, hermano. ¿Quién me está pegando así, weón? A la vez, esta habilidad es bien incómoda, güey. Get out of this smoke.
No me des que me muera, papu, no me des que me muera, por favor. No. No puedo, No, me morí, weón. Por fin voy a probar la AK mítica, Ay, no sé qué tal estaría haciendo, gente, con esta habilidad, pero yo siento que estoy jugando fatal, hermano. Porque no es mi habilidad a la que estoy acostumbrado. Así que una disculpa, gente. Tiene silenciador monolítico, ¿no? Por lo que veo, esta 47. No, ¿qué estoy haciendo? Con esa habilidad me vuelvo loco, hermano. Buen día, Clever, ¿cómo estás? ¿Estás jugando bien? No te hagas. No, o sea, el jugar bien, sí, ¿no? Pero la cosa es la habilidad, o sea, ¿cómo decirlo? No te puedo creer, weón. ¿Con qué arma? ¿Con Kilo? ¿What? No te puedo creer, weón. Panquecito, yo te conozco, hermano, no eres nuevo, papu. Estás jugando bien, buen día, te falta mucho en serio, estoy en lo mismo, pero ahí poco a poco se aprende. Sí, yo sé que me falta, hermano, yo sé que me falta. Era hacker, dice. A la bestia, wey. Yo sí sé que me falta, hermano, pero pues, poco a poco, hermano, poco a poco, poco a poco. A la bestia ese wey, ¿vieron? Buen día, tenía cover, dicen. Sí. Gracias, Silverio, por el 50, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, papu. Gracias, hermano, por apoyarme. Muchas gracias por esos 50 estribotes, hermanito. ¿Cómo estás? Esa que estaba muy mala, eso. Tenía monolítico. No sé, creo que tenía. Sí, creo que tenía cinética el bro. Porque se estaba metiendo cinética ahí en el. Adentro de la casa, pues. Esa casa se movía mucho, mal configurada. Un poquito sí. Un poquito sí.
Tú le metiste hartas balas y cogí el combo 4, nada más que mentira, mano. Así pasa, hermano, así pasa. ¿Qué puede hacer? Chicos, les voy a recordar que a las 1500 reacciones hay pase de batalla, hermano. 1500 reacciones y pase de batalla. Una vez le encuentres el modo de estabilidad, uff. Sí, hermano, poco a poco. Me falta practicar bastante, yo lo sé, soy consciente de eso. Me falta practicar bastante la habilidad. Poco a poco. Pero bueno, vamos ahí. Buenas, Alexander, mi querido bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué se parece compartido a tus hermanos? Muchas gracias. No se olviden compartir el stream, gente, y reventar ese botoncito de like. Me van a ayudar bastante, aunque no lo crean, hermanos. Me van a ayudar bastante. Me van a dar una buena habilidad, sensibilidad para fono. Para celular, recomiendo mucho lo que es la... ¿Cómo se llama eso? Giroscopio. Para celular. ¿Por qué? Porque te sirve como un dedo más, ¿me entiendes? Como un dedo más. Esto, incluso este de acá lo hice más grande por el hecho de como para la, ¿cómo se llama? Para la potencia, o sea, aprieta dos veces, o sea, con dos dedos el botón lo hice más grande. Pero bueno, otra vez lo volví a checar porque estoy con el ninja y a veces me confunde, aprieto dos veces y salto sin querer. A ver. Ahora sí. Dice, ¿cómo te llamas en el juego, bro? Para cuando te encuentre una partida. Ahorita tengo el nombre de streamer, hermano. Pero estoy como vándalo, bro. Por ahí si me topas, nos damos unos buenos PPs, hermano. ¿Qué tal, mi querido Alexander? ¿Cómo estás, Juan? Saludos, Nikin. Buenos días para la gente que viene llegando. Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias. Con el ninja me siento más cómodo, hermano. Sé cómo funciona, sé cómo moverme. No sé, hay una cierta comodidad que... Dice por acá, gracias por el follow, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, mi bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papu? A ver, hay gente real, pero no cayeron en granja esta vez, hermano. No sé por qué, pero bueno. Bandelito, ahora madrugaste. Hola, Melissa. Sí, decidí prender tempranito. Bueno, no tan temprano. Bueno, recién hace las 8. Muy bien, bro. Mejor damos unos besos. Dice. Hermano, me voy a comprar un jugo de naranja a una señora que lo hace bien rico, mano. Un jugo de naranja en la mañana, papu. Saluditos, Adrián, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, gente, el stream se ve bien. ¿Se ve con buena calidad? ¿O se ve mal? Espero que se vea bien, hermano. Ah, es que no sé a dónde ir, hermano. No sé dónde ir porque no tengo vehículo. Pero bueno. Muchas gracias, Hugo, por compartir el directo, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, papu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, papi, ¿qué tal? Estamos recién iniciando directo, familia. Mi hermano, ¿en qué juegas? Es un iPad Pro 2021 de 11 pulgadas, mi bro. Juego un iPad, papu. Airdrop incoming. A ver, acá hay un vehículo, ¿eh? Podemos ir por mejora y luego ya... Tú sabes. A buscar gentita. Gracias por el Notify, John. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Si no hay mejoras, acá en estando. LOL. La mejor está en Puerto. No te lo creo, hermano. Es bien raro que no haya mejor en estando. Normalmente siempre hay. ¿Qué dice David, hermano? ¿Cómo estás, Fernandito? ¿Qué dice? Todo bien, hermano. Recién por acá iniciando directo mañanero, papu.
Ahora no sé dónde ir, hermano. Hay un chopper en granja, ojo ahí. Le botó uno. De hecho. Matt. Okay. ¿A quién le estaba disparando él? Acá hay 12, Podría ir por él, pero a ver. Ah, si todos tienen esa arma. Creo que mejor me llevo esta. No me había deslizado, mano. ¿Por qué estoy apretando mucho el saltar? Buen día, César, ¿cómo estás? Güey, pareciera que utilizas el aimbot, pero es todo un pro, dice. ¿Aimbot? ¿Cómo así, hermano? ¿Aimbot? Estoy un poco frío recién, es mi primera partida de... No, mi primera no, mi segunda partida del día. Un poco frío, sí, papu. Collapsing.
Hola, Bandro, ¿cómo estás? Hola, Nathan, ¿cómo estás? Qué tal, cómo están? Lo que sí no me gusta es que me estoy agachando mucho. A ver. Me estoy agachando, digo, estoy saltando mucho sin querer. A ver, el chopper está acá, ¿eh? ¿Qué tal, Ronaldo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien temprano, dice. Sí, esta vez estamos tempranito, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Espero que la estén pasando muy bien por acá. Tienes que utilizar el push con el potenciado. El buff, dice, con el potenciado. Es que no lo conozco muy bien, hermano. No sé cuál es el buff, papu. ¡Ay, no! ¿Qué hice, hermano? GG, papus. Pensé que era hombre muerto, ¿eh? Me lancé en el medio de cuatro, papu. Oh my god. Una reacción por ahí, familia. Recuerden que si llegamos a las 1500 hay pase de batalla. Tenemos pase de batalla. Bueno, ¿qué es esto? Y mi cargador ampliado, no la agarré, no. Ok, los cuatro eran bochitos, dicen. Te salvaste, no es que no eran muy buenos, crack. Es que yo no sabía, pero hermano, tú cuando ves a cuatro, tú puedes pensar que son muy malos o que pueden ser muy buenos. Elías sin saber. Lo único que te queda es hacer tu mayor esfuerzo, papu. No hay más.
M21. Por cambiar cargador, hermano. Por eso es que no me gusta agarrar cargadores. O sea, no me gusta agarrar pers, hermano. Por eso. Ay, ay, ay. Ay, ay. GG. GG. Hola, Ronaldo, ¿cómo estás? Hola, Miller, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yasir? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿qué tal? Otra vez por agarrar pers, hermano. Ya no voy a agarrar pers, creo. Ya voy a jugar con lo que tengo, ya. Qué carroñera. Esa escuadra, era esa escuadra. Qué feo morir así, dicen. Sí, hermano. Ni modo, pues, papu. Un saludo, Eduardo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, papu? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Mano, cuando vayas a cambiar el cargador oculto, tú no puedes pegarte así, bro. Sí, es que, pero es que ¿cómo se llama? La caja estaba ahí, pues. La caja no la puedo mover, hermano. No lo vi el que estaba en el techo. Si no, no hubiera hecho eso. No lo vi. Pero bueno, ya fue, pues. GG. GG, gente. GG. Hola, hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Ay, ay, ay. Gracias, Julio Rojas, por seguir la página. Diego Pérez, por seguir la página. Yacir Román, muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, el humo, el humo. El humo era clave, papi. Era clave el humo. Aunque me estaba apuntando, creo ya. Creo que me estaba esperando para que vaya a lootear y me mataba. Pero bueno. Creo que llegué tarde, ¿eh? Un poquito. The revived flight will arrive in 1.
Si no fuera por mi ganchito ahí, hermano, no me salvaba, papo. Uy, cañón, hermano. Si se voltea me puede matar, ¿eh? Tiene arma de... Que me cargue el gancho, que me cargue el gancho, que me cargue el gancho. Airdrop incoming. Tenía buenas armas, hermano. Me voy a quedar con la... Me voy a quedar con la Bae. Hola García, ¿cómo estás? Oli, ve, llegó la Toxi, gente. Gente, llegó la Toxi. Saluden a la Toxi. Toxi, ¿no me quieres traer tu juego naranja? Ya la acabé el mío ya. Una reacción por ahí, familia, muchas gracias, estamos activos. Somos casi 500 personas en la transmisión, muchas gracias. Escopeta con el pere cañón es muy letal, cierto. Te baja bien rápido. Te baja bien rápido. Es más, van a venir por su placa. ¿No has tomado? Van a venir por su placa, creo. ¿Qué es de la Pati? Acá está, pues. Van a venir por su placa, creo, del van, del brother. Airdrop incoming. No creo que lo dejen morir, ¿ah? ¿Eh? No creo, hermano. Gracias, Mariat por compartir el stream. Muchas gracias, agradece. Hay una plataforma, creo. Con M21. Me dio a entender que cargues tu caja donde vaya cover, dice. Creo que hay gente arriba, hermano. Está en alta, Johnny, está en alta, bro. Y activado sombras en tiempo real. The revive flight will arrive in 1 minute. Muchas gracias, Alexander y Germán, muchas gracias por compartir el directo, familia, muchas gracias. Vamos por esas 200 compartidas y 500 reacciones, muchas gracias. Les voy a agradecer bastante si dejan su likecito, gente. Si dejan su like en la transmisión por ahí. Antes el motor gráfico era mejor en VR. Ah, te refieres. Es que yo no juego en emulador, hermano. Ese motor gráfico creo que está en el emulador, si no me equivoco. Pero acá no me sale en el iPad, no sé. Y siento que está calentando un poquito más el iPad, lo que pasa es que lo he puesto en gráficos altos y normalmente yo juego en gráficos medios. Normalmente, pues. Me aparecieron patas acá.
No creo que ese men esté solo. Qué raro. ¿Cuánto te costó el iPad? Me costó $1.050, pero yo lo compré en tiempo de pandemia, pues. Ahorita ya bajó el precio ya. Además, este iPad es el 2021, yo lo compré el mismo año. Ya bajó de precio. Ahorita debe estar en $800, $700 debe estar ahorita. Yo lo compré en 1050, pero es un muy buen iPad. Es el iPad Pro 2021 de 11 pulgadas. También hay el de este mismo iPad de 12.5 pulgadas, un poco más grande. Pero te cuesta como unos $300 más. Solamente por una pulgada y media más grande. Muchas gracias a la gente que está dejando su like, de verdad, muchas gracias. A la gente que está compartiendo, a la gente que está por acá, muchas gracias. Se les agradece infinitamente, chicos. Muchas gracias. Este jugo de naranja está buenazo, hermano. En las mañanas no hay mucha gente, ¿no? Me da cuenta, hermano. En la noche sí se pone bien tryhard, papu. Bien tryhard. No coma delante de los pobres, dice. Mira, estoy yéndome a la bestia. Debo ir por allá. Estoy que camino, pero no tengo vehículo. Emi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muchas gracias. Saludos hasta Argentina, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar viendo la transmisión. Gracias, Limber, por compartir el stream, papu. ¿Cómo estás? Diomari, gracias por compartir. Caminando toda la partida, hermano. Encuentro gente, se me escapa, no pelea, se va, hermano. Se va. Bueno, mira, espérame cuando ya está la muerte servida. ¿Ves? Hay gente atrás, mira. ¿Qué fue, cabeza lámpara? ¿Qué fue, Jair? ¿Cómo andas? Hola, Motors. ¿Cómo estás? Da Winston. Da Winston. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hay gente por acá.
Cuando juegas con los pobres, ah, dice. Con los pobres, ¿cómo que con los pobres? Lo que te encama la pati, ¿eh? Ah, la pelea va a ser acá, hermano. Y acá no se ve nadita, papu. Ah, era una moto. Pensé que era un enemigo, eh. Ah, está arriba. Está arriba, güey. Qué espeso, hermano, ahí campeando arriba. Airdrop incoming. Ship terminal is almost me sigue disparando. Creo que este era, ¿no? Sí, este era, güey. No, no, no. Ship terminal is almost ready.
mano. Ay, no lo vi, hermano. No lo vi, man. Qué campera, pero son manquísimos. Ay, no lo vi, bro. Justo cuando ya vi el drone, ya lo vi ahí, man. No podía pelear, ya, tenía que curarme. Ay, ay. Era humo. Es que me olvido, hermano, me olvido. Por estar ahí, ¿cómo se llama este? En la pelea ahí curando, me olvido del humo. Ah, fue el mismo Jesús que te lanzaba la bomba esa. No, al de arriba, el que estaba arriba con el sniper ya lo había matado ya. Bueno, gráficos bajos porque las sombras se dejen ver los enemigos. Sí, ese es cierto también. En gráficos bajos se ve todo, se ve bacán. Cuando juegas con sombras, a veces hay enemigos en las sombras y no los ves, hermano. Eso es cierto también. Pero bueno, no me dio tiempo, hermano. Si me metí una placa más, me volteaba y le disparaba y le podía matar. No me dio tiempo. Es el iPad Pro 2021 de 11 pulgadas, hermanito Kevin. Hola Julie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Puedes tener mejor gráfico bajo cuando juegas fuera de stream, juega gráficos full, dice. Es que yo juego gráficos full también porque se ve bonito para el espectador. Pues no, o sea, no lo hago tanto por mí, ¿me entiendes? Sino también por el espectador. En gráficos altos o en gráficos ¿cómo se dice? O en gráficos medios se ve bien bonito el stream, pues. Pero sí es cierto que para jugar así, tener la mejor visión y mejor gráficos bajos, porque las sombras, a veces hay enemigos con skins oscuras. Y, por ejemplo, están agachados o en arbustos o abajo de un árbol. Y con gráficos ultra, a veces no los ves. Porque esa zona se vuelve oscura, pues, por las sombras. Dime la ampulla, hermano, ¿cómo estás, papu? ¿Qué tal? ¿Qué dice la ampulla? Uy, ¿era real? ¿Era real este? Su compañero está aquí y me ataca. What? Bueno, a mí no me molestaría que juegues sin gráficos bajos, sería chido verte ganar, claro. Pero no, se vería ahí un poco feito el stream, pues. Bueno, eso pienso yo, no sé, depende de ustedes, pues. Porque ya no se va a ver con sombra, ya no se va a ver así, pues. The safe zone is collapsing.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el borracho? Dice, nada, mi quiña acá tranquila, pues. Buenos días, ¿cómo están? Creo que alguien quiere venir a esta caja, hermano. Cruz y FB. Bueno, creo que era él, ¿eh? Vámonos de acá ya. Mira, hay mejora en estación. Hola Javier, ¿cómo estás, hermano? Si hubiese sido Granada, te mandaba mi mierda, dice. ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué dice Diego TV, hermano? ¿Cómo estás? Bien, ok, gracias por compartir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Qué tal, papu? Bienvenido, bienvenido. Sí, se ve bien el stream, dice. Vamos, que mañana es viernes para tomar algo bueno, dice. Oh, mañana es viernes ya, ¿no? Sí, cierto, hermano, mañana ya es viernes. El más grande, claro, papu, Diego TV, el más grande, Facebook Gaming, papi, COD Mobile, a full. Hay gente acá, hermano. Oye, nada, su cumpleaños, habla bien. ¿De verdad? ¿Qué sale? Saludos, Antonio, mi bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora puedo utilizarme. Ah, son dos ya. Otra vez tu mano. Una vida para cagar a la rusa. ¿Qué fue, Esmeralda? Esmeralda, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí de nuevo disfrutando de tus streams, aprendiendo. Muchas gracias, Antonio, hermano. Un abrazo a la gente para España también, para Edu. ¿Cómo estás? Saludos para España, hermano. Muchas gracias. Saludos desde Perú. A ver. Se fue, hermano. No sé si sacar escopeta, estoy un poco frío para escopeta, creo ahorita todavía. Vamos a probar, gente, ya. Estoy un poco frío, si la manqueo. Ya, pues. No, bro, no escopetas. Muy buena, muy buena. Su madre, me dio una bala, o una, dos balas, creo. ¿Tendrá cañón? ¡Oh, la bestia! ¡Uy!
Le maté un escopetazo. Oh, no, no. Le maté un escopetazo teniendo cinética, vamos. Ahorita me van a matar a mí por chistoso. Cañón largo, papi, cañón largo, cañón largo. De bueno, a ver. Nada, pe mano, qué salado que soy, manito. Y Polo le quita. Vino a Lyon, weón, con su. Vino a Lyon con su. Con su mat de drop. Tenía mag y 47 de drop. Ojo, hay gente acá abajo. The safe zone is collapsing. Se fueron, papu. ¿Dónde fueron? A la bestia, yo no tengo vehículo. Saludos desde África, soy Mandingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy flipando. ¿Quién es de España? Ah, Edu. En el chat está, Edu, es de España. ¿Ese carro se podrá usar? A ver. No, no se puede. Qué bueno que hiciste directo temprano, luego estoy bien aburrida en el jale. Jale es trabajo, ¿no? Si no me equivoco. ¿O qué es jale? Saludos, mi querido González, para la gente de Venezuela. Familia, estamos a punto de llegar a las 400 reacciones. Solamente faltan 10 personas más que me apoyen por ir reventando ese botón de like. Y llegamos ya a las 400, papu. Vamos ahí, vamos compartiendo la transmisión, familia, para que más personas puedan llegar a la transmisión y se puedan entretener un ratito, hermano, en esta mañana. A ver, este drone lo agarraron, pero no sé en qué momento. Solo versus escuadra, siempre, papi. Siempre solo versus escuadra, papu. Vale de pipi, dice. Un mañanero. Dímelo, Fernando. Saludos, papu. Ajá, hay gente acá. Sí, entro a las 8, llegué a 8 sin ir directo, meterme en directo y en la computadora. Ah, la bestia. Y de la computadora prendí. No me gusta matar así, hermano, pero yo reniego cuando me matan así atropellándome. Me hace falta un cañón, The revive flight will arrive in 1 minute. Thank you.
Creo que está escondido y me da miedo que salga de cualquier lado y me reviente, mano. Pero bueno. Dice, ¿por qué te mueves tan extraño? ¿Yo o mi muñequita, papi? O yo. Oli, solo vengo a decir que tienes una chiquita hermosa a tu lado. A mi lado no hay nadie ahorita, mana. ¡Ja! ¡Mi quina! A mi lado no hay nadie ahorita. ¡Ah, mira, están atrás! Airdrop has been delivered. Ok. A tu derecha, bro. Sí, están arriba, hermano. Lanzar un racimo. Oh, ¿ya ves? ¿Ya ves? Punisher. Ah, lo fregué. O tal vez no. O tal vez sí. O tal vez no. O tal vez sí. O tal vez sí, hermano. ¿Cuántos son? La zona. Ah, son dos. Ok. Vamos con el primero. Qué gil, hermano, para hacer esa vaina. Estoy bien frío con escopeta, chat. Estoy frío, 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 frío. Ah, la bestia. Qué gil para hacer esa vaina, mano. Me pasé de manco, weón. Ah, me pasé de manco. Pensé que le iba a dar, weón. Creo que mi sensi de cámara está muy bajita, creo. Vamos a subirle un poco, ya. 2-10. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué? Me pasé de manco ahí. Estoy un poco frío porque, o sea, como recién me levanto y todo eso. O sea, no recién me levanto, sino que recién agarro el iPad después de ayer y todo. Agarré la escopeta así, pucha. Ah, se parece Francia jugando. Tenías altura encima. Sí, me pasé. O sea, no debía hacer eso. Pensé que le iba a dar. Si le daba, creo que le mataba. Porque él había quitado balas. O sea, ya le había quitado daño con la M4. Y yo me confié porque dije, si le meto un escopetazo, va a morir, pues. Pero no murió. Pero no murió, mano, no murió. Y empezamos a ver el juego, guys, llevándole el 8. Ahí se vio que le apuntaste bien, dicen. Unas manuelas para calentar, ¿no? Gracias, David, por compartir. Gracias, NL Chicle, por compartir. No, güey, ahí sí me pasé, man. Ahí sí me pasé de mancolio, papi. De manco, de manco, de manco. No debía hacer eso. No debía hacer eso. Uy. Agarra sniper. No mames, que no va a haber arma. Allá, crack. Pero en ese momento... ¡Ay, no!
Y yo diciendo, esperen un ratito, quería mover mi puto. Ahí. Y uno y otro, ¿no? Vamos a ver abajo a ver qué tal. No, ya no hay nadie. Estaba jugando solo versus squad ese brother. Dice, entonces, ¿cuál es mejor? Dice, ¿PUBG Mobile o Call of Duty? Depende de cada uno, hermano. Cada uno va a defender su juego favorito. Si yo te digo COD Mobile, va a venir uno que le guste el PUBG, va a decir que no. Depende, hermano. Depende de cuál te guste, depende de cuál te enganches. Muchas gracias, Antonio, por compartir el stream, papu. David, igualmente, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo están? A ver, mejor. Antes las escopetas estaban buenas, ahorita prefiero la MAC 10, papi. Es que la MAC tiene bastante cadencia, pues. Si tú fallas un escopetazo y tu enemigo tiene MAC, te puede reventar. Basta con solo fallar un escopetazo nomás. ¿Cómo llevo la Holger, hermano? Yo pide así aquí, saludan loco. Claro, Baby King, ¿cómo estás? Mataste a Esparda BK. ¿Eres Esparda? No creo. ¿Esparda juega hasta ahora? La tengo mucha sensibilidad, hermano. Tengo mucha sensibilidad en la cámara. ¿Qué fue? No le cae la bala, papu. No tengo.
se le cerró el juego, pe. Salama. Espera, espera, gente, que tengo bastante sensibilidad acá, ¿no? Ahorita es mejor, creo. Ah, Spider era del mercado. ¿Pero qué? ¿Spider no prende esto? ¿Tengo string, gente? Qué raro, hombre. ¿Por qué no es ese el propulsor? Recién estoy practicando, hermano. Creo que voy a practicar fuera de stream, papu. No lo tengo bien controlado y me siento mejor, más cómodo con el ninja. Por eso, papu. Aquí no hacen eso, dice. Un likecito, pe gente, un likecito, una compartida por ahí. Muchas gracias, estamos activos. Airdrop incoming. Nota la people, hermano. Muchas gracias a la gente que está compartiendo. Muchas gracias, de verdad, gente. Estamos solamente a 50 recién en familia. Llegamos ya a las 500, papu. Vamos ahí. Vamos ahí. Airdrop has been delivered. A la bestia, gente al fondo, hermano. Pero está fuera de zona. Será recomendable ir, hermano. Será recomendable ir, papus. Hola, buenos días, John, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, papu. Mira, hay gente también por acá. Hay gente por todos lados, hermano. Ya se va llenando la people, hermano. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. No me quiero meter mucho porque hay uno con M21 acá arriba, hermano. Si me quedo parado ahí disparando al chopper, me pueden meter dos acá en la frente y me voy para el lobby, papi. ¿Dónde está? Ok, está acá. Tengo sueño, dice, ve. Yo debería de decir eso. Vengo por mi paz, dice John. Espera, está en su stream con tu misma personaje amarillo. Ah, ve. Ah, está aprendiendo en la mañana, está bien, está bien. Hay gente atrás, hermano, pero si voy, voy a estar corriendo de zona, hermano. No le dejaron dormir. A mí no me dejaron dormir, papu. Uy, hermano, si supieras. Airdrop incoming. Si supieras, mano. Hola, hola, saludos desde SLP. ¿Dónde quedas SLP, hermanito? ¿Qué estás tomando? No, no es gaseosa, es un jugo de naranja. Fuimos a comprar a una señora que la hace bien rico. Dos luquitas, hermano. Dos soles, menos de un dólar. Sale para dos vasos de naranja, hermano. Y naranja pura, ¿eh? nada de agua, nada, no. Todo naranja, hermano. Dos luquitas, dos vasos de naranja bien llenos. Ah, México. Ah, San Luis Potosí. Ah, una disculpa, hermano. Es que no conozco México, papu. Pero saludos, saludos, saludos para la gente de México por ahí, hermano. Muchas gracias por estar por acá conectado, papi. Agua de calzón, dice.
Oye, ¿te imaginas que en stream tome agua de calzón? ¿Cómo cambias de armas tan rápido? Es un hack, mano, que te instalas. Que te instalas en el iPad. Y cambias de arma al toque, mira. Es una especie de hacker. Airdrop incoming. No, mentira. En básico hay una opción que dice cambiar arma automáticamente, algo así. Lo activas y ya. Mano, en serio, arriba hay uno campeando, en serio. Mira. A la P. Oh, mi kill, pe mano. Ah, era de los TS. Saludos para la gente de TS. Para el gran Hisoka. Mira, quiero sacar mi arma, creo, mejor, ¿eh? Ya que estoy acá, hermano. Gente, ¿qué se hace cuando se cocina rico pero a tu pareja no le gusta? ¿Debo ñafar? Mana, todo está bien hasta que pusiste la palabra rico, pe mana. No, mentira. Pate, ese es delicioso, gente, para chuparse los dedos. Solo que en vez de arroz hace mazamorra. No, mentira. Mentira. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Airdrop incoming. No pensé que eran varios. Location exposed. Warning, EMP drone has been deployed. The last revive. Salimos victoriosos, papá. Ajá, pinche mamá. Tip para no quedarse agachado, dice. Cuando se quiere sprintar, te influye el joystick. Mira. Escúchame, Cristian. A mí algo que me ha funcionado y le he dicho a Patty y también le ha funcionado. El joystick. Trata de que tu joystick, cuando tú pones tu dedo, que tu dedo no cubra todo el joystick, ¿me entiendes? O sea, que no tape el joystick tu dedo. El joystick tiene que... El joystick pone un poquito más arriba que tu dedo. A donde tú acostumbras a poner tu dedo para moverte o para avanzar, ya. El joystick ponlo más arriba. ¿Para qué? Para que cuando tú pongas tu dedo donde estás acostumbrado, tu personaje siempre avance, camine. Entonces nunca te vas a quedar agachado. Porque si tú le pones, por ejemplo, abajo, tu joystick bien abajo, en la parte de tu teléfono, tu iPad, bien abajo, cuando tú pones tu dedo, a ver si tu personaje no va a estar avanzando como tú quisieras, ¿me entiendes? No sé si me dejo entender, pero pruébalo, te va a ayudar bastante. Eso le dije a la Patty también y le ayudó bastante con el sistema de su joystick. Hola, Eric, ¿cómo estás? Gracias por compartir, papu, ¿qué tal? Mándale a ser violento en el código. Gente, la Patty tiene evidencia de que yo quemé algo y yo tengo evidencia de su arroz, pero... De su arroz versión mazamorra. ¿Sabe qué es mazamorra, no? ¿Saben qué es mazamorra? Airdrop incoming. Oh, ¿dónde está la...? Ah, si la gente está del otro lado. Dice que no es arroz, es engrudo. ¿Qué es engrudo? Rafael, ¿qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es engrudo?
¿Cómo? ¿Le quieren ver la parte de su cara recién levantada? Gente, ¿ustedes cómo lo ven en stream? Ah, semana, 3 horas para que lo vean así. Ay, qué mentiro. Gente, de verdad, 3 horas para que la vean como, como en stream, ¿eh? Yo la estoy viendo ahorita. No la reconozco, mano. No la reconozco con su cara recién levantada. Porque yo veía solo los streams, hermano. Ahora no sé quién es. Claro, hermano. Que se muestre 2000 estrellas. ¡Hala bien, Ronaldo! ¡Patricia, ve! 2000 estrellas. Ronaldo, si es verdad, ella viene, ¿eh? Muchas gracias, Jaime, por ese 50, hermano. ¿Cómo estás, papu? Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Gracias por apoyarme. Oh, no veo nada. Ah, ya. Ya, sí. No, es que no sé si Ronaldo las tiene, pues. No se molestó. Lo que pasa es que yo tengo una habitación, o sea, no es habitación, sino un cuarto donde es para streamear, y el otro cuarto está ¿cómo se llama? El dormitorio. Vas a tener que venir, papi, la zona está acá, hermano. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué dice? Saludos desde Chile, bro. Saluditos, papi, de Perú. Ah, la bestia. Saludos para la gente de Chile, hermanito. ¿Cómo estás? Un abrazo, hermano. Ok. Siento que no debo quererme lootear, ¿no? Y siento que alguien está viniendo por el agua. O fue él el que estaba esperando. ¡Qué rica win, papi! ¡Ay, ay, ay! Tuve que hacer eso, hermano, porque si no me mataba por el escudo. ¡Una reacción, familia! ¡Vamos a ir por esas 1000, papu! ¡Vamos a ir! Consejo para enfrentamiento cercano, bro. Usa disparo de cadera. Sí, hermano, lo sé, papu. Muchas gracias por el consejo. Una reacción, familia, por ahí, muchas gracias, estamos activos. Recuerden que a las 1500 reacciones hay 2 pases de batalla que se van, hermana, para solamente la gente que dejó su like. Vamos a hacer un pequeño sorteo para la gente que dejó su like. Y se van 2 pases de batalla, hermano. Vamos ahí, si tienes el pase de batalla, igual te lo recargamos. Y puedes comprar lo que deseas, hermano. Lo que deseas, papu. Muchas gracias, Junior, por compartir. ¿Qué dice Junior? El libro de Sarina con agua quemado como si fuera pegamento. A la bestia. Ah, bueno, algo parecido tiene su rol de patio. Algo parecido. La. Hola, amigo Alcott. Vamos ahí. Hola. Hola, amigo Alcott, ¿cómo estás? Hola. Sí. Hola, chabón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando solo o con escuadra? ¿A dónde te vas a tirar, chabón? ¿Estás jugando solo o con escuadra? Estoy solo. Dale. Plataforma.
para pija. Vas a hablarle con uno. Plataforma. Hola, amigo del Cot. ¿Me escuchas? Sí, plataforma, escuché plataforma, plataforma, amigo del Cot. No creo que llegue, o sea, no creo que lleguemos, tengo un cerro esta vaina. El cot se le la mierda. A la plataforma. Está muy alto, así llegamos, creo. ¿Vendrá? Muchas gracias, Juan Pablo, por seguir la página. Pérez, ¿cómo estás? Estamos en camino a las 600 reacciones, familia. Muchas gracias por estar por acá. ¿Vendrá o no vendrá? No viene, güey. Dímelo, Edu. ¿Qué dice, papu? ¿Cómo está el gran Edu? Buenos días, pana, un saludo, saluditos, Juan Pablo, hermano, gracias, gracias por estar por acá, buen día, hermanito. Los chicos tenemos más rica sazón que la chica. Oh, comentario fijado, mano, Ronnie. Exactamente, papu. Los varones tenemos una rica sazón. Mira, antiguamente los que cocinaban solamente eran las mujeres. Después aparecieron los chefs con una sazón increíble, papu. ¿Entiendes? Vándalo, Jesús te ama, lo sé, yo también. Ese va a estar. ¡Ay, me caí, mano! No mames, bro, una vez me mataste. Lo siento, Chris, pero asu. No sé ni cuál es tu nick, papu. ¿Cómo estás? Qué guapo ese bando. ¡Ah, la P alemán! ¡A los tiempos! ¿Cómo estás, alemán? Mi querido alemán. Claro, cuando como el Tombo ya no hace stream recién, te pasas por acá, ¿no? Pero si el Tombo hiciera stream, nada, mentira, mentira. ¿Cómo estás, papi? No generalices, vándalo, ¿sabes? ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¿Qué tal? Sí, acabamos de ganar uno, Maldonado. Acabamos de ganar uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, papu. Acabamos de ganar uno con 20 kills, creo. Sí. Muchas gracias, alemán, papu. Alemán, pero hazte cola, Pemi King. Hazte colaborador, guacho. Gracias, gracias, alemán. Muchas gracias por estar por acá. Encuentro leyendo que una chica llamada Patty va a hacer el arroz, ese puré, papá. Ay, güey. Mejor no me acuerdo ese día, man. Ojo. Creo que estoy muerto. Uy, no, espérate. Uy, mano, en el aire. Ay. No. No, lo van a curar. Corre. Creo que no era cinética, ¿eh? Bien, se murió. No, mano, de detrás. Watch out, K9 unit incoming.
A la vez, son dos. No. Ah, les ha tocadísimo. No, 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 no voy a morir por unos perros, bro. Ninguno de ellos tiene ninja, uno tiene perrito, el otro no sé qué tiene, pero casi lo reviento, mano. Airdrop incoming. Ah, están al fondo ya. Cayó revivido uno, están que lo cubren. No, y ahora son tres, hermano. No tengo muchas balas. Ay, con una Bison, en serio, de ahí, hermano. Airdrop incoming. Ah, en serio, bro, con una Bison, bro. Y como cuando yo agarro la Bison, le meto apuntado y no mata nada, hermano. Nada, 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 loco. No mata nada de esa Bison cuando yo la agarro, hermano. Esos perros son un estorbo, sí, bro. Yo dije no me va a matar, brother, pero con una Bison, mano. ¿Qué platillo de Guatemala probaste, mi King? Hasta ahorita ninguno, que yo sepa. Yo le pregunté a Patricia, es que qué platos hay típicos de allá. Pero me dijo que todos, no sé, o sea, como que no tiene buena gastronomía, ¿no? Algo así me dijo. Entonces no, todavía no pruebo ninguno, hermano. Voy a bajarle los gráficos, gente, a media, porque para que me vaya más fluido. La Bison la bufearon, dice. No sé, hermano, qué pedo, pero yo cuando agarro Bison no mato a nadie, loco. Y le caen las balas, ¿sabes? Apuntando. Y no, o sea, no muere. Mano, ¿por qué no se lo compensan? Se me olvida, hermano. No es que no quiera, no es que no quiera. No es que digo, ah, mira, este lo no lo voy a usar. No, se me olvida, hermano. Ay, ay, ay. Chicos, 40 reactores, menos 30 reacciones más. Llegamos a las 600. Vamos ahí. Vamos ahí. Tomé ese especial para comer, dice. No, pero o sea, un plato. Yo te pregunté un plato así típico de Guatemala que tú digas, este plato solo hay en Guatemala. O sea, no solo hay, sino que es lo más rico en Guatemala. Y tú me dijiste que todos son iguales, así que.
que la Patty no sabe sacar adelante a su país, pe. Gracias, Bruno, por seguir la página. Ezequiel, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Bienvenidos todos. El pepián es maíz molido con mollo. ¿Qué es mollo, hermano? Una disculpa, disculpa la ignorancia, papu. No sé qué es mollo. Uy, ya estamos ready, papi. Con la rusa, otra cosita, eh. Pollo, perdón. Ah, pollo. Ese plato que mencionaste lo hacen en Guatemala, ¿no? O ¿cómo así? Es típico de allá. ¿Qué harán usar? ¿Harán? ¿Qué es harán, papu? ¿Harán? ¿Cómo así, papurri? Listo. Vámonos. Vámonos de acá, con la frente en alto. ¿No sabes qué es chancaca? Chancaca es este, lo que se toma con champú. No champú de lavar el pelo, ¿ah? ¿Eh? No, es algo, una bebida caliente con chancaca. Perú va al final al mundial. Obvio, papi. Obvio. Ah, arma que usas. Estoy usando la M4 con la rusa, hermano, actualmente. Hay un adelante, dice, ¿de verdad? Lo escucho para la capa verde. Escucho bala en sanatorio. ¿En sanatorio que hay gente ahora? Escucho bola. Escucho bola por acá y se va por allá, weón. Ya, pero no chupete. Claro que chupe, hermano. Claro que chupe, hermano. Oye, ¿qué es de tu vida, hermano? Oye, mejora. Oye. No te agaches. ¿Por qué se me agacha el personaje, man? No, mano. No, el Yoshi está muy abajo, es lo que les digo, cuando el Yoshi está muy abajo siempre se va a agachar el personaje, siempre, siempre, manitos, porque tu dedo lo pones en la parte de abajo, pues si ya no está hacia arriba, yo tengo que subir el Yoshi, hermano, si no va a ser por gusto. Está muy abajo el Yoshi. Uy, no, ¿qué fue? Ala, no, hombre, son más igual que yo, dicen. No, es por, o sea, eso que me queda agachado es por el joystick, gente. Yo lo digo de verdad. Si ustedes son de los que se... Mira, no sé por qué se queda. Si ustedes son de los que se queda agachados, prueben poniendo el joystick más arriba. Prueben eso, les va a funcionar. ¿Qué pasó, Junior? Cuéntame. Espérense. A ver, ¿qué dice Junior? Pandora, al jugar siempre con un arma en específico que sea el piso, te dan mejoras para las otras
O solo te da mejoras solo con las que juegas. No, solo con las que juegas, pues. Solo con las que juegas. O sea, ¿cómo te explico? Si utilizas M4, solamente te va a dar para el M4. Oye, pero ayer estaba jugando bien chévere con mi botón, con mi joystick abajo, ¿eh? Yo juego a dos dedos, dicen. Yo era maestro 2 y ya de ahí no he jugado, dice. Todas las misiles. ¿Qué fue, Papu? Buen día. Media pantalla. ¿Qué personaje? No, chamo. Puede ser Johnny, puede ser, puede ser. Pero también tiene que ver el Joestar, hermano. Yo siento que sí tiene que ver, Papu. Porque yo siento que cuando lo pongo más abajo el joystick, me agacho más que cuando lo pongo más arriba. No sé si será cosa mía o no sé, papu. Yo uso el M4 y la Fennec, son buenas, obvio, pues. Pero mejor está la Mato ahorita que la Fennec del piso. Ojo, una manta, rayo. Ahí le piqué antes que se deslizara. Lo malo de poner el joystick arriba es que no puedes disparar de cadera bajando. O sea, sí puedes, pero tu dedo tiene que estar más arriba ya. A la bestia, esta hora se han puesto a cantar al frente. Ah, no, es. Se han puesto a poner música. No sé si voy a llevar la Rus mejor, ¿ya? Porque, o sea, la mata es buena, pero si fallas, no sé, 5 balitas de las 30, ya tienes que recargar, ¿ya? Tiene demasiada cadencia. ¿Por qué usas manía de cambiar arma? Porque cuando me acerco a lugares pequeños o cerrados, siempre tienes que estar con su fusil. Por ejemplo, acá estoy en lugar abierto, tengo que estar con un arma de asalto. Si me acerco a una casa, tengo que estar con su fusil. Si, imagínate si sale alguien de una casa, pues si, cerca mío. Por eso, bro. Si me iría con una sola arma todo el camino, entrar a casas con solo una arma y encuentro a alguien con Fen, me va a reventar. Hola, bro. Una pregunta. Dice. Espera. Justo no tenía placas, ¿sí?
arrive in 1 minute. No, dame loot, papi. Airdrop has been delivered. ¿Dónde está la zona? Estoy en zona. Una plaquita tengo, hermano. Dice, hola bro, una pregunta. ¿Cómo haces para moverte tan rápido? Sensibilidad de cámara, hermano. Y siempre estoy deslizándome. Sensibilidad de cámara nomás, papu. En serio no agarró el gancho ahí, hermano. Si estoy cerca. Airdrop incoming. ¡Ah! ¡Mi Justin, weón! Como si recién estuvieran aprendiendo a jugar, ¿no? A ver, vamos a sacar. Mira, voy a sacar mi kill, hermano. Quiero jugar con la kill, papá. Fuiste malo con mi pobre corazón. El crack, Nahuara, hermano, la está rompiendo, dice por acá Nelson. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, buenos días. ¿Y el movimiento es por el Justin o por lo que lo dices? No, o sea, no es el Justin, sí soy yo. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a otro tamaño de Justin y creo que es por eso. O sea, no es lo mismo cuando juegas con un Justin grande a un Justin pequeño y viceversa, pues. El dedo tienes que... O sea, si es grande el Justin tienes que desplazarlo más para que hagas un giro, ¿me entiendes? O para que hagas esto desde acá, mira, a ver. Si es pequeño, tienes que desplazarlo menos. ¿Cuánto vale tu PC en dólares? La que tengo acá. Solo CPU será pues... ¿Cuánto? 2000. Más o menos. Solo CPU. ¿Qué per recomiendas para un fusil y una sub? Para un subfusil... cargador ampliado, sí o sí. Todos los subfusiles merecen cargador ampliado. Puedes meterle si quieres la dispersión de cadera para que la cadera sea aún más centrada. Si tú quieres. ¿Y qué más hay aparte? Bueno, no sé, hermano. Yo le metería el cargador ampliado. El de cadera y aparte le pondría ese que apunta rápido, te da velocidad para hacer esto de acá. Y correr rápido. No sé, ¿qué más hay? A ver. El de apunta. Bueno, el de acá que es tiro de precisión. No, no, acá está. El tiro de precisión mayormente son para hacer armas de asalto, pues. M4,
M13, 47. Igual que le puedes poner también un apuntado rápido si utilizas armas ligeras. Porque no te demores una vida apuntando. A la vez, creo que me vieron, ¿no? La bestia, mano. ¿Cómo revienta esa vaina? No, esa me lo ha dado, weón. Tiene monolítico. A la bestia, weón. ¿Cómo revienta, weón? Utilizo la capturadora. Pero dispara. Es que no lo veía, pues. No lo veía. Sí, es que, mira, si yo lo comienzo a disparar parado con la luz, me va a matar. Yo tengo que deslizarme y comenzar a dispararle. Si yo hago esto, o sea, si él me está pegando y él tiene ventaja de vida, si yo hago esto, me va a reventar, mano. Yo tengo que deslizarme y disparar por otro ángulo. ¿Me entiendes? O sea, yo tranquilamente le hubiera podido hacer, le hubiera podido disparar ahí parado, así o así. Pero me va a reventar, ¿por qué? Porque ya me sacó mucha ventaja de vida ya. Utilizo la ¿cómo es? HD60S, HD60S creo. Hola, Jesús. No, esa vaina sí, esa arma sí me reventó. A la bestia. Mándalo, cómo estás con Castillo, dicen. Ay, mano, ¿qué se puede hacer, pues? Como, hola, 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 Tatorito, ¿cómo estás? Sí, pues. ¡Ah, la bestia, güey! Se agarró una AK también el bro del fondo. Me delicé justo, ¿eh? Y nació.
Tienes tutoriales para usar la HHS40. Tutorias. ¿Cómo no entiendo, Jesús? Y yo, como siempre el juego se llama Call of Duty Mobile, papu. La bestia. Creo que tenía cargador ampliado, pero porque a mí se me acabaron las balas más rápido. Creo, no estoy seguro. GG. Tutoriales. HS40. HS40. Esa es una arma. Ah, la de escopeta te refieres. ¿O cuál, papu? GG, GG. Le hizo bien el brother ahí. ¿En cuánto anda tu MS? En 48. No está alto, no está alto. No es por mi MS. Supongo que es porque tenía cargador ampliado. Warzone. Ahí es lo que no está bien, tú hables de que me hubiese yo si te desconecté. Sí, pues. ¿Ves? Me quedo agachado, ¿eh? Te merece empezar a disparar, papus. Puede ser. Azael, gracias por compartir. Muchas gracias, ¿cómo estás? Familia, estamos en camino a las 700 reacciones. Muchas gracias. Saludos, Mora, ¿qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? ¿A dónde voy ahora? ¿A granja otra vez? A granja otra vez, pero vi que el bro te reventó porque te suspendiste un poco. Uy, 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 uy. Si no le vi el de arriba, hay uno arriba. Rápido, rápido, rápido. El M4, el M4, el M4. Corre, 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 corre. Que se mete cinética, encontró cinética, qué granja, hermano. Hay un abajo mío. Be careful, the poltergeist is active. The revived flight will arrive in 20. Papi, bájate de ahí para que nos echemos plomo, brother. Si tuviera placa me voy, papi, pero no tengo placa. Tú estás con cinética y quiere que le peleva. Está con cinética aún. Reventaron, tiene cinética, ¿sí?
ver, así. No sé qué arma, no sé qué subfusil tendrá, ¿no? Pero yo no tengo subfusil. Ah, la auto revivida, mano. Plomo, mano. The revive flight will arrive in 20 minutes. Airdrop has been delivered. Trampas. Cinética. Ah, la otra vez no. Ah, su madre, no tengo placa otra vez. Son. Ah, le encima cayó otro. Bestia. Hay más placa por allá. No tengo ni una placa otra vez. Airdrop incoming. Tengo que meterle que está arriba, así es. Ay, no, mi. Ah, mi HUD, mano. Ah, estoy perdiendo las PPs por el HUD, weón. Pero qué tiene, si está jugando bien ayer así, weón. Me cuesta bastante lo que es este deslizarme y disparar de cadera, no sé, creo que es la parte de la derecha, creo. O la sensibilidad, tal vez tengo muy baja, creo. Pero ¿por qué? No entiendo. Mira, ves, me quedo agachado. Ve. Welcome to Battle Royale. The match. Necesito caminar. No sé qué será, hermano, pero me siento raro. Me siento súper raro. El fuego pesaba. Familia, estamos a 20 reacciones de las 700. Vamos ahí. Esa vuelta. Exactamente, a mí me pasa eso, siempre que voy a deslizarme me quedo sentado.
Sí, o sea, no es que esté poniendo excusas, sino que están viendo pues la transmisión. No agarré el arma, no te creo. No, no se puede, ¿no? Me siento demasiado incómodo, ¿no? Demasiado incómodo. Ay, quería deslizarme, no, ni siquiera avancé, ¿no? ¿Qué tal, Miguel, papu? Saludos. ¿Qué tal, hermano? Mira dónde se ha ido este baile. Pensé que se iba a jugar más eso. No sé, hermanos, si son nuevos pensarán lo que quieran, pero eso que es que no es que yo, es que no sé qué decirle la verdad, man. Si son nuevos van a pensar no sé cualquier cosa, pues. Pero la gente que ve todos los streams sabe cómo juego, pues, y sabe cuando me siento incómodo cómo juego. Mira, está muy arriba ese, pero. Hola Junior, ¿cómo estás? Man, aquí te yo estoy fijo, pero. No, no lo tengo fijo. No lo tengo fijo este Gerson. No lo tengo fijo, bro. No me gusta usar. A ver. Ves, no lo tengo fijo. Que no me gusta usar Justy fijo, hermano, porque si no le tocas en el Justy, se mueve tu cámara. Hola Sergio, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, papu. ¿Qué tal?
se me estoy agachando. Hola Sandy, ¿qué tal? ¿Son dos? Escopeta y mat, weón. Lo puedo reventar, ¿no? Quiero un mejor fusil, no, no me da confianza, ahí está. Pero solo voy a tener 30 balas, ah, la ya sabía. Tiene buy, tiene mat. La que le echaron, me solté. Tiene bye. Tiene la E de Sofi. ¿Quién será? Thank you.
Yo andaba jugando y mi SMS pasaba de 50 a 90 cada rato. Mejor me salí, dice. El MS siempre va a ser tu internet, hermano. No tiene nada que ver con el móvil. ¿Qué aplicación usas para transmitir tu pantalla de iPad a la PC? Sí, Cristian, exacto. Uso la de marca El Gato. Es la HD60S. Pero es marca del gato. Si quieres saber el precio, está en Perú. En Perú yo lo compré en soles. Acá hay una Rus, mira. Yo lo compré en 750 soles. Que en dólares más o menos son. ¿Cuánto? Uy, una cinética. En dólares son más o menos $200, más o menos. Está un poco carito, ¿sabes? Sí, está un poco carita, hermano, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque no solo te sirve para hacer stream y eso, ¿no? Es una buena marca, pues es como comprar ¿cómo te digo? A ver, una comparación de marcas, pues. La del gato son buenas. Y que juego con datos, por eso me salí. ¡Ah! Esa es la mala de los datos, papu. Airdrop incoming. Saludos, Cristian. ¿Qué tal, papu? Uy. Ve. Es real, es el robot. Tengo, creo, ¿eh? Creo que encontré el lugar perfecto del joystick, papu. No te me agaches. Chip terminal is almost ready. No, pero yo también tengo por ahí más o menos mi daño medio, Chalo, ¿o te refieres a los puntos? Yo tengo más o menos por ahí mi daño medio. 1400, no, 1300 y algo está. O te refieres a los puntos, no entiendo. La Kilo está reventando rico. Sí, bro, me gusta, mi arma favorita, la Kilo, papu, en de las míticas. Revienta macizo, papu. Macizo, macizo, macizo. Me gusta bastante la Kilo porque esa voz que se ríe es estupenda, hermano. Me encanta, me encanta, me encanta. Ninguna mítica se ríe, ¿eh? Ninguna mítica, la Fene, ni la M13, ni la Asval, ni la Holger. Yo creo que ninguna mítica se. Airdrop incoming. Mira, le pega tu causa. Pensé que me estaba dando a mí, ni siquiera me vio. Vamos a sacar la una kilo que hice del drop, chicos. Oh, espérate.
macizo la kilo, papu. Bien macizo, hermano. Al fin encontré mi... No, vale, muy mal. No. ¿Mi táctil está fallando? No, no. Yo me estaba asustando porque ahí con la kilo de cadera no disparó. La SR creo que se ríe. No, sí, pero la SR es legendaria. Pero si yo te digo de las míticas. La SR sí se ríe, es legendaria. Pero de las míticas no hay ninguna que se ríe excepto la kilo. Esa risa de Lore que dice, no te encontré, bro, dice daño medio. Yo tengo el mismo daño medio que tú, por ahí más o menos estamos, hermano, de verdad, te lo juro. Debe ser por el rango, ¿en qué rango estás tú? Suerte que era bonito, ahora es Atom. Sí, pues. Sí, pues, familia, estamos en camino a las... Uy, un chuper. Estamos en camino a las 800 reacciones, muchas gracias, familia, por estar por acá, se les agradece infinitamente. Hola Mikin, buen día, ¿cómo vas? Hola Diego. Todo bien, hermano, ¿usted cómo está? Bienvenido. Gracias por estar por acá. Recuerden que las 1500 en pase de batalla, chicos. Estamos en camino a las 800 reacciones. Vamos ahí. A ver, ¿se bajará? Ahora, ¿cómo revienta la kilo? Ese puntito. No puede ser que ahí no. No puede, o sea, no entiendo, bro. O sea, ¿cómo no va a enganchar si estoy a 2 metros del escudo, hermano? Ah, qué cólera, wey. O sea, no entiendo, bro. Entonces, ¿a dónde engancha? Ay, qué cólera, wey, cuando... Si estoy a 2 metros del escudo y estoy tirando el gancho y no engancha, hermano, y tengo que ir corriendo. No puede ser, hermano, este ninja. A 2 metros estaba, máximo 3 metros estaba del escudo y no engancha.
¿Cómo estás, David? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo estás tú, Popu? ¿Qué tal? Juega con el jetpack. ¿El jetpack es el propulsor? Sí, ¿no? Oh, hermano, mira, estaba de acá y estaba, hermano, de acá ahí, hermano. Y le metí el gancho al piso. Mira, y a esa distancia estaba, don, y no enganchaba. Sí, me hizo falta el cargador ampliado, papu. Cargador ampliado era. Sí. Que te voy a subir al techo de la casa así de la par, dice. No, es que yo quería rushearle, ¿por qué? Porque le había quitado vida y el ataque se ponía cinética. Si le rusheaba justo, o sea, antes que se recupere lo mataba, pues. Pero logró recuperarse ya. Y era muy tarde ya. Por eso le engancho, o sea, quería ir con el gancho, pues, pero ya muy tarde, ¿no? Esta arma es muy cochina, ¿no? Y yo, ¿no? Estaba muy lejos, ¿no? No sabía que estaba ahí, pensé que había subido arriba. O sea, la parte de arriba, pues, voy a dar la vuelta. GG. Bot dice. Es skin de tiene suerte bajita el Michael Pilataxi. ¿Con qué skin esto? Ah, estoy con esta. Voy a cambiar ya. Vamos con la. Vamos con esta, ¿verdad? Vamos con esa, a ver, papus. No tenía otra arma tampoco. No había nada abajo. Hola, Clay, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? No sé si el sábado está salado. ¿Por quién? ¿Por Michael Pila Uber? ¿Por Michael Pila Taxi? Voy a ir con la con esta, con la Alice. Ayer me emparejó con Ochin y me hizo. Ayer es de acá de Perú, entonces Omar también. ¿De Lima, papi? ¿O de dónde? Muchas gracias, Daniel Papu. Saludos hasta Colombia, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos a la distancia, mi King. ¿Cómo estás? Vamos ahí. 30 reacciones más, familia. Llegamos ya a las 8. No, sí, 800, hermano. Solo 30 más, hermano. 230 para las 1000, Papurri. A las 1500 se van dos pases de batalla. De Lima, también me parece jugar partido con. Ah, ya, dale, dale. Si eres de acá, si, o sea, si eres de Perú, pues siempre te voy a emparejar con los mismos. Tú sabes por los servidores.
Oye, tan rápido lo tío este meme. Se fue un tengo solo 35 balitas en la 47. ¿Subirá? Está ahí metido, ¿no? Hay uno ahí, creo. The revived flight will arrive in 1 minute. In the finish. Está arriba. No le cayó. ¿Dónde se fue? Está arriba. Bueno. ¿Qué es lo que hay, Jason? ¿Qué fue? Jugando con datos solo ver si puede llegar a leyenda, dice. Después de 3 temporadas, a la bestia. ¿Y cuántos datos te consumiste, mano? A la bestia. ¿Cuántos megas te consumiste?
A mí las solo 10 reacciones más, llegamos a las 800. Vamos ahí. Muchas gracias por las reacciones, chicos. Muchas gracias. No sé si sacar HS. Pensé que había sacado la HS, ¿eh? Y seguí con la rusa en la mano. Ah, la tenía cinética encima. Airdrop incoming. No sé, tengo 30 GB, dice, de alta velocidad y después de velocidad de baja, creo que es por eso el message de baja es mejor. Sí, si juegas con datos pues siempre vas a tener ese problemita, de que tu MS va a subir y otra vez va a bajar, así. Es el HS, papu. HS nomás. HS. Es la escopeta de un tiro, el HS, hermano. Ese tombo. A la gente, papu. ¿En granja? What? Be careful, the poltergeist is active. No, mano, ¿qué pasó ahí? Qué lagazo, bro. Airdrop incoming. Qué lagazo. Gente, ¿qué pasó ahí? ¿Fue mi lag o su lag de él? No entendí muy bien. Ah!
careful. A poltergeist is active. Ya lo levantó ya. A mi MS era el mío, pensé que era su internet de él. Lo revivido, man. Se salvó el otro por una bala, creo. The revived flight will arrive in 1 minute. Está listo para el concierto de Faraón Love Shady. Dice ya está en Teledit. No te quedes sin entrar. Dice: ahora bien, ¿cuándo, mano? Para botar mi ra ahí, pero. Ya pasamos las 800 reacciones, gentita, muchas gracias. Vamos por esas 1000, papus. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que las 1500 son pase de batalla. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. No. Son clones. The last revived flight will arrive in 1 minute. ¿Qué hice, mano? Pensé que era uno. Pensé que era uno. Yo vi a uno abajo, brother. Yo vi a uno abajo, mano. Te juro que yo vi a uno, weón. Si no me hubiera botado así a lo loco. Ah, serán dos, weón. Pensé que faltaba solo el que me estaba disparando. Te juro que pensé que era uno. Si fuera así de dos, no me voy a botar a lo loco, pues, sabiendo que tengo ninja también. GG. Bro, ¿tú tienes grupo de Discord? Sí, hermano, sí tengo poco. La fregué, ¿no? La fregué. ¿Deseas entrar al disco, hermano? ¿Quién me da el tiro como para que te cobre? Ay, güey. Sí lo mataba, pero no pensé que abajo habían dos. Si hubiera matado a uno de los dos con M4 y el otro con la escopeta. Pero, ah, se me lancé en la boca de los dos, ¿eh? Hermano, dice que parece que tienes el slider.
No, mano, porque no había agarrado la escopeta. O sea, si estaba con Rus, weón. ¿Cómo voy a tener slider? No se puede meter slider en la Rus. Ya no es como antes, ya. No saqué escopeta. Aquí saludan a los nuevos. ¡Merpe Jason! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eric, ¿cómo que no, papu? Bienvenido, hermano, bienvenido. Bienvenido, Eric, el papu. Bienvenido a todos los nuevos, chicos, de verdad. Es que yo no sé, o sea, a veces no comentan, están viendo el stream. Pero igual, bienvenidos todos, chicos. Buenos días desde la selva de Perú. Yo soy de la selva, gente. Un gusto, ¿eh? Un gusto, ¿eh? ¿Puedo venir a tu Discord? Sí, normal, Acosta. Pon este comando Discord y te sale el link, creo. O si no, yo te lo pongo, no te preocupes. José Lugo, gracias por seguir la página, hermano. ¿Cómo estás? No llegaron. ¡Qué bobo, hombre! Si no tengo arma, hombre, bobo. Ay, wey, qué buena, wey, qué buena, GG. Esto te igual a bobo, dice. Pero retracto, así me saludó, dice. Claro, mi hermano. Me dio risa ese meme, wey. Cayeron mal, ese cuadro. Igual a mí no se me da, wey. Sí, oh, corro, Rolando. Tú tienes ya seguidor, ya. Tú tienes fan destacado, creo. A ver qué es tu insignia. Ah, seguidor de aniversario. ¿Cómo va a ser nuevo, pe mano? Seguidor de aniversario, No tengo arma, boy. Un paisa, dímelo, yo no te papi. Era colombiano, creo, ¿no? Está bien. Saludos desde Guatemala, bro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Levi? ¿Cómo andas? Por lo que tenga más días que de una ruleta. Oye, Tombo, pero hace stream, hermano. ¿Por qué no hace stream? Acá vienen a decirme hoy el Tombo. Por acá se pasó a alemán hace un par de horas. Sí, y me dijo que no sé, no sé qué guay, no sé qué. El Tombo ya no prende stream, no sé qué. No tengo a quién mandar mis estrellas, me dijo así, imagínate, ¿no? Así me dijo el alemán, mano. Ay, ¿qué hice, güey? Muchas gracias, Omar, ¿cómo que recién hoy día, mano? Si eres colaborador, ¿eh? ¿Cómo que hoy día, mano? Está retirado, que te lo mando a ti. Fue retirado, mano, prende nomás, manito. Te veo hace tiempo, pero recién hoy te sigo. Ah, ya. A ver, si mira un colaborador que recién me sigue hoy día. Es colaborador hace un mes, creo ya. Me dice colaborador. Gracias, papu, muchas gracias. ¿En ese stream o ayer? Porque no sonó la alerta, qué raro. Pero igual, si te hiciste cola, papu, muchas gracias. Veo, se ve ese loco. Se fue a Sakura. Clean. Ah, no hay ninguna arma buena de asalto. A
En ese stream, dale, dale. Muchas gracias. Lo que no me sonó la alerta, papu. Muchas gracias, muchas gracias. Pásame tu número de celular a la página para agregarte al grupo de colaboradores, pues. Vas a reportar, dejarte mi like. Muchas gracias, Salazar, hermano. Un abrazo, po. Muchas gracias, papi. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ala, ni una arma buena de asalto, hermano. Ni modo, pues. Hay uno que se fue a saco, pero... Acá es el chopper. Ahora ya mejor, estaba con resfrío, que casi... ¿Qué pasó, Raúl? Me estoy enfermando. Ah, ya. ¿De qué? De dormir. Gael Estrada, muchas gracias por seguir la página, hermano. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, hermanito? Cuéntame. Un miembro más de la familia, cuéntame, papu, ¿de dónde eres? Para el temor, dicen. Hay que duerme ahí. Síntomas de embarazo. ¿Que así comenzó tu flaco, mano? Hala bien, ¿eh? Estaba a mi ladito, no lo vi. Pensé que estaba más atrás. Pensé que estaba más al fondo, gente. Pero bueno. Bueno, chiquitines. Chiquitines, chiquitines, chiquitines. Conmigo será ya para la noche. Ya lo sabemos, hemos hecho 3 horitas. De acá voy a perder a la noche, gente. ¿Les parece? Ahorita tengo que dormir un ratito. Sinceramente les cuento, no he dormido nada. Ni una hora, gente. ¿Qué tal, Mikin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Me resfrié antes de ayer, creo, por el dentista y la noche puta casi morí con esto nuevo disco. Oh, no voy a hacer esa vaina, ¿no? Tengo viruela, dice. ¿Qué sé yo? Pero tengo viruela. A ver, vamos a quedarnos hasta las 1000 reacciones, pues, gente. ¿Ya? Vamos a quedarnos hasta las 1000 reacciones. Siento que tengo mucha sensibilidad de cámara, hermano. No sé por qué a veces siento mucho y a veces siento poco. Hola, bro, ¿cómo pongo el comando Discord? Signo de admiración hacia abajo, o sea, como el que signo de admiración con el que cierras y escribes Discord. Todo junto. De viejo con cosas raras, dice. Oh, ¿cuántos años tienes, Jefferson? Porque esa vaina da a los niños. O sea, cuando eres niño te da esa vaina. No te da cuando eres cuando eres adulto. Ahí está, ¿ves? Ahí se ve el Discord. ¿Cómo serví la otra? No, o sea, no dormí nada. Es que estaba despierto practicando ese del potenciado, viendo videos, tutoriales. Y además yo más o menos sí sé cómo volar, pero lo que me falta es controlar el timing, pues. El timing de volar. O sea, por ejemplo, si estoy... Y disparar desde el aire, así, cosas así. Roberto, gracias por compartir, hermano. Muchas gracias. A mí me dio los 15. A mí me dio los 12, creo. No menos, 9. 9, creo. Es bien raro que te dé cuando ya eres mayor. Bueno, no sé. No sé, puede ser como que te dé. Mano, ¿cómo se queda atorado ahí, manito?
¿Ves? Mucha sensibilidad. Me fui hasta el... Di la vuelta 360, mano. Rapidito nomás, ¿ya? Pa. Ya. Uy, cañón, ¿ah? ¿Eh? Eso significa algo. Trampas. Otro cañón, mano. Ve, ¿cómo no va a agarrar el ninja? Y no te pases, hermano. No. Oh, qué bueno. La sensibilidad de cámara. Por estar moviendo la sensibilidad. El ninja agarra a veces bien. Ah, me estoy cansando del ninja, cuando, o sea, imagínate que en mi espalda hubiera estado alguien siguiéndome y justo ese gancho sea mi salvación y no agarre. O sea, a eso me voy yo, ¿me entiendes? Está tan cerca las cosas y no la agarra el gancho, hermano. No la agarra, man. Lleva médico ese. Médico. A ver. Si a lo mejor tiene dos médicos, el gancho ya está maluco, es un disparo de gancho lo menos. Vamos con médico a ver qué tal. Está mejor el potenciado o el combinado. Combinado, sí, es el potenciado y la mejor habilidad actualmente. Pero me falta practicar, pues. Si lo uso ahorita voy a estar muriendo. ¿Qué tan rápido se cura? Sin mejorar. Me parece que se curó a la misma velocidad como si no tuviera médico.
Yo médico escudo lo que estoy aprendiendo a usar, dice. Ah, bien, está bien, está bien. El médico es bueno, el médico es bueno, siempre cuando esté mejorado. Te salva, por ejemplo, con el médico sí puedes ponerte cinéticas, así rápido. Pero sin el médico no, demora bastante. Y en eso que te pones cinético te pueden rushear con un gancho, con un ninja y te matan, pues. O con un potenciado. En cambio con el médico sí puedes. Pero tiene sus pros y sus contras, pues. Demasiado mal, bro. Voy a arreglar esto fuera de stream. Hola Nicole, a los tiempos te veo por acá, ¿cómo estás? No te has puesto cinética, dice. No, pues. Voy a regresar en la noche, gente. Voy a regresar en la noche. La noche regreso con otro. La noche va a ser un pequeño chupi stream. Y les veo por ahí, pues. Yo ya voy a descansar porque me estoy muriendo de sueño. No he dormido nada toda la madrugada. Estoy viendo tutoriales. Nada, pues, gentita. Gracias por acompañarme en este directo de la mañana. Voy a intentar hacer dos diarios. Dos diarios. A ver qué tal. Para tratar de subir un poco también el alcance y eso. Adiós, dice. Gracias familia. Se me ha quedado a 50 reacciones de 900. Si me pueden apoyar por ahí a 50 reacciones de las 900. Muchas gracias. Voy a descansar un ratito. Y en la tarde voy a perder Patty. Por eso les digo que voy a aprender en la noche. Patty prende en la tarde y yo ya aprendo en la noche. Y va. Cuídense. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Cuídense, familia. Muchas gracias. Nos vemos en unas horitas. Bye, bye. Los quiero. Atentos a la notificación de la noche. Los quiero. Gracias por estar por acá. Chao.